Señor Feijóo, no sé si usted es consciente de que las políticas que practica el Partido Popular estánse a convertir en un auténtico saqueo a la sanidad pública. Y voy a dar datos que así o están a reflectir. Fíjese, mire, el orzamento dedicado a Osergas, a sanidad en este año 2014 es de 3.326 millones de euros. Pero fíjese, más del 50%, exactamente, o 57,21% de lo mismo, va dedicado a privatización de la sanidad. 1.624 millones de euros de xeito directo y casi 300 millones de euros, 279 millones de euros, a esos centros concertados que son a prioridad para ustedes y para las empresas amigas del Partido Popular, las empresas de Señor Rato, de Güemes, de Romay de Caría y de muchos otros que tienen intereses potentísimos en la sanidad privada. Es decir, que ustedes están con dinero de todos y todas nos, con dinero público, gobernando para unos pocos, para os seus amigos. Por cierto, amigos que también financian irregularmente al Partido Popular, según ti, o Xuiz Ruz, nos autos que está dictando en estos días. Es decir, a sus políticas, o que fan, es convertir un derecho universal, gratuito, público, de calidad, como debería de ser, en un auténtico negocio lucrativo para muchos de sus amigos. O que ustedes están a hacer justamente es garantir que sus amigos se enriquezcan, eso sí, a costa de que otras personas tengan que morrer antes. Porque otras personas, señor Feijóo, van a morrer antes. Y digo de más, van a morrer antes, tanto como que, efectivamente, usted cree que desde los despachos, con esas actitudes limpas, no se mata a gente, pero sí se mata a gente. Os van a decir los informes públicos, con recortes que ustedes están a practicar en la sanidad pública. Porque efectivamente, desde los despachos, ustedes, a su consellera, está asignando permanentemente privatizaciones de la gestión sanitaria, que, insisto, va a suponer muertes en nuestro país e incremento de enfermedades, de dolor y de sufrimiento. Pero no solamente eso, señor Feijóo, que digo yo más, y que estas son las verdaderas armas de destrucción masiva. Y también quería en esta primera intervención decirte que hoy es el Día de la Salud de la Mujer. Yo soy mujer, como él dice, pero mire, quiero lembrarte, señor Feijóo, que están a pechar os COP no noso país. Quiero lembrarte que hoy a consulta de señor ginecología de As Pontes está en riesgo. Quiero lembrarte hoy que las mujeres también tenemos delitos. Y quiero que nos diga si usted va a dejar de saquear a sanidad pública para que sus amigos sigan a hacer negocio.